Muy buenas noches, queridos amigos de la cartelera virtual del Instituto Alejandro Tapia y Rivera. El Instituto Alejandro Tapia y Rivera lo hemos fundado con el propósito de mantener viva la discusión cultural de los temas que más nos interesan sobre la literatura dramática en particular, que fue a la que se dedicó el maestro Tapia en toda su vida, y asuntos sobre cultura general, cinematografía y aquellos issues del momento que surjan en el país o surjan en otros países, que merece que los discutamos con un nivel de academia y un nivel de intelectualidad lo más serio y lo más profundo y lo más conciso que podamos. El tema de hoy es un tema muy relacionado a la literatura y que está muy en boga en este momento en las discusiones en las redes sociales y en las discusiones públicas entre intelectuales, académicos y gente interesada. Es el tema que obviamente está ocupando todas las primeras planas de los noticiarios y los periódicos de Estados Unidos. Es el tema de lo que podemos llamar la lucha antirracista o el racismo o la imagen que se tiene de los negros, tanto aquí como allá, y las luchas que se han dado para que esa reivindicación, para que ese espacio social sea visibilizado por lo que es el privilegio blanco, lo que es el poder, porque el racismo pues se ejerce desde el poder, ¿no? Y queremos enfatizar en este programa particularmente la visión que se ha tenido a través del tiempo de la mujer negra dentro de la literatura puertorriqueña desde sus inicios, siendo obviamente el maestro Alejandro Tapia y Rivera uno de los precursores en la discusión de ese tema. Y hemos traído al conversatorio de hoy, un diálogo más que conversatorio, a la distinguidísima académica doctora Yvonne Denise Rosario, quien es una de nuestras más prominentes escritoras puertorriqueñas, escritora negra puertorriqueña, que ha cultivado todos los géneros literarios, exceptuando el teatro, pero que ha cultivado con éxito la novela, el cuento, la poesía, y ha tenido muchísimo reconocimiento su obra a nivel tanto nacional como internacional. Y no solamente se caracteriza por esa calidad de su trabajo, sino porque también es investigadora, es académica, es profesora del curso de la mujer negra en la literatura. Y nos interesa particularmente hablar con ella sobre ese desarrollo de este personaje que llamamos la mujer negra dentro de los aspectos literarios y los géneros literarios, y colaborar como de la manera que podamos con nuestras opiniones y nuestros puntos de vista que pueden o no pueden estar de acuerdo con la doctora Denise Rosario, pero que proponen ese intercambio de ideas que es fundamental en la discusión intelectual de este país nuestro. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra distinguida doctora Yvonne Denise Rosario, quien es una amiga muy querida y que la trataré con toda la confianza que esa amistad me permite y que ella me ha permitido durante todos los años. No nos olvidemos además también que la doctora Yvonne Denise Rosario es miembro de la Junta de Directores del Instituto de Literatura Puertorriqueña, donde ocupa un espacio importantísimo en el análisis y la evaluación de todos los libros que se producen durante el año, así como de los artículos periodísticos y de los ensayos literarios que se premian por esta noble y ya antiquísima institución. Buenas noches, Yvonne. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, un placer estar aquí con ustedes un domingo por la noche. Fascinante. Yvonne, vamos a entrar en materia enseguida. Tú has estudiado, tú enseñas esta materia en la Universidad de Puerto Rico, y yo quisiera que comenzáramos con unas delimitaciones de esta conversación. Como te había planteado en muchísimas conversaciones que hemos tenido, yo entiendo que la visión del personaje negro, o la mujer negra en particular, visto desde los ojos o de la pluma de los escritores blancos, jamás va a ser la misma de la pluma de los escritores negros. Yo creo que eso es un límite que hay que establecer, yo creo que eso es una distinción que hay que tener clara con respecto a qué piensan los escritores blancos de los personajes negros y qué piensan los escritores negros de sí mismos al expresarse a través de la literatura. Yo he tenido la oportunidad de trabajar esa inteligencia negra que se ha formado desde el siglo XIX
hasta bastante mediados del siglo XX, y he encontrado muchísimas contradicciones, ambigüedades, confrontaciones, como también muchísimas reivindicaciones y muchísimas redenciones de lo que es ese personaje invisibilizado por la historia, del personaje negro, que entre altas y bajas, pues se ha mantenido constante y consistente dentro de las manifestaciones literarias puertorriqueñas. ¿Tú entiendes que esa distinción de lo que piensan los escritores blancos y lo que piensan los escritores negros es importante en una discusión como esta? Definitivamente. Y precisamente ahora que estamos hablando desde el espacio del instituto, ¿verdad? Alejandro Tapira y padre de nuestra literatura, que precisamente distingo porque él le dio un trato diferente a la mujer negra en su literatura, en su obra. Creo que fue muy revolucionario en ese sentido. Respeto esa mirada que le dio, no así otros escritores, evidentemente blancos, que utilizaban la imagen de la mujer negra de una manera diferente, ¿no? Sin duda, esa experiencia de mostrarnos, por ejemplo, en La Cuarterona, Tapia, a esa Julia, independientemente de ese final trágico, esa situación que conocemos, la mostró con una imagen digna, mostró, a pesar de que era una época esclavista en la que vivió Tapia, esa mujer era una mujer que mostraba entereza, ¿no? Y me parece que es valioso. Había una mentalidad en esa construcción que él hizo de la mujer negra, desde una perspectiva más liberadora, más respetuosa, y eso tiene su valor, sin duda. Yo creo que hay un planteamiento en el personaje de Julia de la Cuarterona de una mujer negra que se resiste a su destino y que está dispuesta a tomarse el riesgo incluso de la fuga, porque Tapia lo plantea en el segundo acto de la pieza cuando el conde Carlos le propone: vamos a fugarnos, vamos a irnos de este país que no acepta estas diferencias y que lo que ha hecho es degradarte desde que tú eres chiquitita, ¿no? Y ella está dispuesta a eso, ella está dispuesta a violentar los convencionalismos sociales que dirigían la conducta de los esclavizados negros de las haciendas cubanas y puertorriqueñas de entonces. Y me parece que en ese sentido hay la búsqueda de una afirmación, de una igualdad. Y yo creo que eso es uno de los grandes méritos de Tapia, donde, como decía el gran maestro Eleuterio Derqués Martineau, el amor todo lo iguala, ¿no? Y yo creo que Julia, de alguna manera, quiere igualar la capacidad de amar, la capacidad de sentirse libre, la capacidad de aspirar a un futuro mejor, indistintamente del color de su piel. ¿Entiendes tú que esa aspiración va a ser la aspiración del personaje de la mujer negra a través de la literatura que se va a desarrollar a partir de Tapia? Y que estabas mencionando el curso que había instaurado Mari Ramos Rosado, nuestra compañera Mari Ramos. ¿Cuál tú crees que, dentro de lo que ella descubrió en su libro de la mujer negra en la literatura puertorriqueña y los análisis que tú has hecho a través del nuevo curso que tú has ofrecido en la UPI, ¿cómo ha cambiado esa imagen de los sucesores de Tapia a lo que es hoy el presente de la mujer negra? Y quisiera que pasáramos un poco en tu respuesta sobre esa visión que muchos escritores proyectan desde el aspecto exótico de la mujer negra dentro de la literatura, de la mujer negra como objeto de sexualidad, como objetivada en su sexualidad, en su cuerpo, un poco. La camagüeyana de la leyenda de los 20 años de Tapia tiene un poco de eso, ¿no? De ese exotismo extraño o extranjero del África, ¿no? Que despierta la sexualidad en los hombres. Y de alguna manera, si llegamos a los poemas de Palais, pues también hay un resurgir de eso, ¿no? De esa carnalización de lo que es el espíritu de una mujer que busca una reivindicación y busca una visibilidad dentro de un mundo dominado por los hombres. Háblame un poco de eso.
Bueno, en cuanto al trabajo que ha estado haciendo Mari Ramos Rosado, que, ¿verdad?, reconozco, obviamente su trabajo estaba enfocado en una cuentística de los 70, en unos autores que en ese momento miraban a la mujer negra bastante folclórica, bastante pictoresca, ¿verdad?, Ana Lidia Vega, Luis Rafael Sánchez, y el propio Carmelo Rodríguez en sus cinco cuentos negros también mostraba historias de muy, muy penosas, muy tristes, de inferioridad, de mundo muy caótico, ¿no? Y eso era lo que en ese momento se trabajaba. De hecho, de la voz, de la narrativa, de escritoras que no eran evidentemente negras, como lo es Ana Lidia Vega, aunque, ¿verdad?, ella reconoce su afrodescendencia, pero es otra experiencia hablar de la mujer negra desde la perspectiva de mujeres que no son negras, que se perciben blancas y que están en otras posiciones privilegiadas. Ahora, la literatura que se escribe sobre la mujer negra ha dejado atrás toda esa historia penosa de la esclavitud que nos sigue cargando, aún en este siglo, nos sigue cargando, y me parece que ya van surgiendo escritoras que nos han liberado, ¿verdad? Ese cuerpo negro que en su momento en la esclavitud sirvió para el servilismo, para ser la nana, para ser la mujer que satisface al hombre, la mujer pendenciera, la mujer libre, la mujer coqueta, nos ha costado, ¿verdad? Y nuestros cuerpos han sido utilizados de una manera que no nos dignifican, que nos degradan, y todo precisamente producto de ese ideario y ese trasfondo histórico que es la esclavitud. Pero ahora veo otra mirada, otro acercamiento y otro resurgir de la mujer negra en escritoras que tengo que señalar como Yolanda Arroyo, ¿verdad? Con su saeta en sus cuentos negras, muestra a una mujer negra más segura, más atrevida, donde su cuerpo lo define ella, lo maneja ella, y ha dejado de deshumanizar a la mujer negra, que es lo que ha pasado precisamente. Yo creo que en la literatura puertorriqueña la mujer negra la han animalizado, la mujer negra la han volteado en una imagen muy penosa, muy triste, muy vergonzosa de inferioridad. Y eso sí lo hacía Palés y eso lo hacían los escritores puertorriqueños, pero ya va siendo hora, y es mi postura y es lo que en lo cual me enfoco en el curso de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, en liberarnos. Ya es tiempo de escribir desde una liberación genuina, ya es tiempo precisamente de liberar a Mamá Inés y a todos esos simbolismos de la literatura que por alguna razón la gente sigue agarrada a ella, sigue con un romanticismo con la esclavitud y con el racismo, como si eso fuera, como si sus vidas no pudieran proseguir si se eliminan imágenes que nos afectan y que nos competen a nosotras como mujeres negras y especialmente a las escritoras negras. Así que hay unas voces nuevas que están resurgiendo, pocas, pocas, pero que tienen esa conciencia porque lo han vivido, saben lo que es el racismo, saben lo que es la degradación, saben lo que es todo este tipo de estereotipo que se ha creado de mitos que provienen de la esclavitud. Así que ya es tiempo, ¿no?, de pasar la página de la historia, no para olvidar la historia, porque no podemos olvidar ese suceso, pero hay que recordarlo y recordarlo desde una perspectiva de mujeres escritoras de literatura liberadora que nos Yo no dignifiquen. creo, Yo creo que eso es muy importante. claro, pero yo no creo que tú estés proponiendo que olvidemos los procesos de la infamia esclavista, porque precisamente Yolanda Arroyo Pizarro tiene varios libros donde recuerda los sucesos terribles de esa infamia con personajes muy iluminados que se reivindican precisamente desde
desde un espacio de liberación, de afirmación individual, de libertad, aún dentro de unas condiciones esclavistas. Tú has hecho otro tanto, y yo sé que a ti no te gusta hablar mucho de ti misma, pero pues yo me voy a dar el lujo de hablar de ti. Tú tienes un libro maravilloso que se llama Capá Prieto. Dentro de ese libro hay una serie de cuentos, especialmente el cuento que trata sobre la nana negra que da leche a los hijos de los blancos, ¿no? Que me parece que es uno de los mejores cuentos de la literatura contemporánea puertorriqueña, donde precisamente tú tocas la fibra de esa esclavitud, tocas la fibra de esa sumisión, tocas la fibra más terrible y más cruel, sobre todo en esta paradoja de que sean los niños blancos que para satisfacer su hambre tengan que chupar de la teta de la nana negra, ¿no? No es olvidar la infamia esclavista, sino cambiar su significado. ¿Entiendes que eso es así? Sí, definitivamente. Cambiar su significado y como decía, humanizar a esa ama de leche, a esa nana, independientemente que será el trabajo que en ese momento se precisaba, es un ser humano. Y yo creo que en alguna medida ese legado que dejó la esclavitud es ese pensamiento de que esa gente, esos esclavizados, son animales, no son seres, son objetos, y sigue perpetuándose. Así que el propósito de ese cuento y de los demás, ¿verdad?, que se acercan al tema de la esclavitud, es humanizar a esa ama de leche. Esa señora que lactaba a esos niños blancos era un ser humano. Y hay una paradoja, ¿verdad?, y una contradicción. O sea, no queremos a los negros, somos racistas, pero esa señora negra lactaba a los niños blancos. En la boca de esos niños estaba la teta de una mujer negra y estaba toda su fuerza, su energía y su espíritu. Y esas son las contradicciones que me gustó, ¿verdad?, en ese relato señalar precisamente. Y por supuesto, porque esa representación de esa mujer negra y esa maíta era mi bisabuela, que fue una esclava. Así que era una manera también de reconocer y darle honor y darle la posición que se merece. Y que en el relato los ancestros y los dueños de toda esa imperio de blancos nos reconocían en el siglo XXI. Quería que tocáramos también a otra compañera escritora tuya, que me parece que tiene algunas novelas que son dignas de mención, y es el caso de Mayra Santos Febles, con su novela Nuestra Señora de la Noche. Es una novela que yo leí con cierto grado de resistencia en algunos momentos, ¿no? Y levanté la ceja en otros, porque me parecía que había pudiéramos decir, como un acento demasiado extremo en el aspecto del servicio carnal que las negras producían al privilegio blanco, ¿no? ¿Esas contradicciones existen, permean en la literatura puertorriqueña escrita por mujeres negras sobre el personaje de la mujer negra, donde podemos ver personajes como la nana negra que alimenta de leche a los niños blancos, mientras vemos, por otro lado, personajes de mujeres negras realizando labores totalmente indignas de lo que podría ser una mujer y aparentemente sin propósito alguno, porque yo no veo ninguna contradicción en que los escritores escriban sobre prostitutas negras, ¿no? Pero es el énfasis que se hace, es la búsqueda de cuál es el significado que trasciende o que queda en la mente del público a raíz de la lectura de una novela o de una obra o de la vista de una obra de teatro como esa. ¿Podemos utilizar, consideras tú que es justo, que es propio, que los escritores, tanto blancos como negros, usemos el personaje de la mujer negra dentro de unos ambientes, dentro de unas sociedades, dentro de unos contextos que no la dignifican? Bueno, es una tremenda pregunta, ¿verdad? Tengo que mencionar y recordar que uno de los legados que dejó también la esclavitud es prostituir a las mujeres negras. Porque, como bien decía,
eran utilizadas, ¿verdad?, por sus amos. Eso es algo que lo conoce todo el mundo. Hay muchas infinidades de historias de mujeres negras que servían como amantes a sus amos, y que la procreación de niños bastardos, como diríamos, pues es una realidad. Y yo creo que en alguna medida ese legado que deja la esclavitud también es la prostitución de las mujeres negras, y que en alguna medida era su herramienta para muchas, para salir precisamente de la pobreza, ¿verdad? Como hoy día posiblemente algunas otras lo hagan. En el caso de Nuestra Señora de la Noche, que es una novela basada en una historia de una mujer que sí vivió en Ponce, la caracterización y la forma en que Mayra Santos la trabaja siempre me ocasionó incomodidad. De hecho, mi trabajo de tesis doctoral está basado precisamente en esa obra de ella y en otra más. Y justamente porque era para mí reforzar o perpetuar en alguna medida esa imagen de la mujer negra como la mujer candente, la mujer ardiente, ¿no? Y justamente, ¿verdad? La protagonista era precisamente la dueña de un prostíbulo, que obviamente eso era lo requerido. Pero resaltar para mí esa imagen me incomodaba, ¿verdad? Me resultaba contraproducente para lo que yo, ¿verdad?, preciso de resaltar una imagen más digna, resaltar una imagen más liberadora, y quedarse en ese ámbito de la prostitución, de la mujer que se vende, que su cuerpo lo utiliza en ese momento, y con esa historia para avanzar a otros extremos de capitalizar, pues me parecía incómodo. Y yo creo que tenemos que empezar a revertir y a trabajar esa imagen desde la literatura. Sin embargo, sí me parecía muy interesante el tratamiento que le dio Mayra Santos a otros de sus personajes en Marina y su olor. Y ese sí que me pareció un cuento muy, muy importante, y que la ubica en otra postura en relación a la imagen y a los estereotipos de las mujeres negras. Y también pienso que es una tendencia, o sea, utilizar esa imagen podría ser muy atractivo para la gente que todavía tiene ese ideario de lo que es la mujer negra. Pero creo que no merecemos tener esa imagen. Creo que no merecemos continuar propagando la imagen inadecuada de una mujer negra en la literatura, un personaje, caracterizarlo de esa manera, porque es como seguir perpetuando la propia esclavitud, el propio racismo, esa mirada inadecuada sobre los cuerpos negros. Sí tengo mis preocupaciones con esa imagen de la mujer negra en esa novela. ¿Podría haber escritores que podrían reclamar en justicia, decir, bueno, yo esa es la imagen que yo tengo de una mujer negra, una prostituta sensual, carnal, que yo quiero presentar como una mujer que se aprovecha de esas cualidades para explotar a los hombres, o que es una maníaco depresiva, o adjudicarle al personaje de la mujer negra en cualquier obra literaria unos atributos que son definitivamente degradantes, ¿no? ¿Podemos soportar el hecho de que la libertad creativa permita esos juicios o esas creaciones literarias? ¿Podemos adjudicar y decir, bueno, pues la libertad creativa permite eso, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Podemos considerar eso que es una forma de racismo? Eso para mí es una forma de perpetuar el racismo. Sí, para mí, sí. Y no me eximo, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido, es lo que hemos visto, es lo que se repite. Pero ya va siendo tiempo de cambiar ese ideario. Es como lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Ya va siendo tiempo de que los negros estén en unas posiciones adecuadas, en unas posiciones de igualdad. Así que hasta también en la literatura hace falta que se deje de estar pensando y se deje de estar creando esos personajes que lo que hacen es perpetuar el racismo.
Y tenemos que empezar a sanar la raza, a sanar eso que sigue arrastrándose de siglo en siglo. Ya es suficiente. Hay que empezar a escribir desde otra mirada, liberadora. En eso estamos de acuerdo. ¿Estarías tú de acuerdo que los escritores blancos colaboraran con ese empeño, que colaboraran con esa causa? Porque, pues, a mí particularmente, y te lo digo con todo el amor del mundo, se me ha acusado de que como yo no soy negro, yo no tengo derecho a escribir sobre los negros, ¿no? Y yo he escrito sobre los negros muchas veces en mi vida. Yo tengo el libro de literatura puertorriqueña negra, que tú lo conoces muy bien. Tengo la obra Gozos de Inquisición, he hecho trabajo sobre Tapia. Y entonces viene alguien así de la nada y dice, pero es que tú no has sufrido lo que sufren los negros. ¿Cómo tú puedes? ¿Con qué cara? Tú escribes sobre los negros, ¿no? Y entonces pues, yo me tengo que coger de hombros y pensar que las luchas por la injusticia no son patrimonio del que las sufre solamente, ¿no? Hay unos esfuerzos de solidaridad, hay unos esfuerzos de colaboración en las trincheras, ¿no? Que tienen que ser reconocidos de alguna manera por los hermanos de los hermanos negros, los hermanos afro, ¿no? ¿Cómo tú consideras esto? A mí me resulta bien difícil esta discusión en muchas ocasiones porque yo no creo que yo tenga que justificar mis luchas contra la injusticia y contra el racismo, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? Pues me parece interesante. Yo creo que aquí parece aplicar algún refrán de ese nuestro que decimos que nadie sabe lo que hay en la olla nada más que el que la menea. Pero resulta que hay mucha gente que a veces coge la cuchara y menea y no precisamente conoce lo que hay en la olla. Pero creo que en mi caso particular, lo que he escrito, poco, pero para mí muy importante y sustancial, refleja mis vivencias en alguna medida. Siempre he dicho que en cada uno de esos cuentos, en cada una de esas historias, en la novela, en la poesía, yo estoy por ahí. Algo pasó, algo sentí para poder escribir lo que escribí. Especialmente Capa Prieto, que me fascina. Cada cuento tiene algo pasó en mi vida que está escrito en ese cuento. Y entonces, uno es celoso en ese sentido, porque por lo menos en relación a los escritores que somos afrodescendientes, estamos muy apegados a ese asunto de que esto lo viví yo sé lo que es el racismo, yo sé cómo se vivió, sé las historias de nuestros ancestros, sé las historias de mi abuela, de mi tío, conozco cómo se maneja el racismo, cómo se siente. Y uno puede genuinamente dudar si la persona que está escribiendo sobre el tema de los afrodescendientes ha tenido esa experiencia también. Si dentro de su vida, diferente a la de un evidentemente negro, genuinamente ha experimentado el racismo. Y entonces por eso es que surge esa disyuntiva de tratar de justificar o de aceptar que alguien que no es negro como uno escriba sobre eso. Ahora sí puedo decirte que lo que me preocupa es que, como dijo el otro día un reconocido político de Puerto Rico, el racismo está de moda. Y sí, tenías razón, el racismo está de moda. Y también está de moda el que mucha gente que ni siquiera es solidario y que ni siquiera comprende las luchas de los afrodescendientes, accesa todo lo que tiene que ver con lo negro y escriben y preparan propuestas y ensayos y muchísimas cosas, pero en el día a día son racistas porque ni siquiera les interesa ser inclusivos con la gente negra. Así que esas son esas contradicciones que uno se cuestiona, ¿verdad?, como escritor y dice, piensa, pero ¿cómo alguien puede estar escribiendo sobre los negros si es racista, ¿verdad? Y yo, por supuesto, sé que no es tu caso, pero pasa. Es una moda de escribir de los negros y no quiero saber de los negros y no quiero estar con los negros. Así que uno, ¿verdad?, tiene ese celo y tiene ese deseo de que
lo que se escribe de afrodescendiente, uno prefiere, desea que lo escriba gente empática, genuina, que entiende, que no esté utilizando su privilegio para hablar de lo que no vivió, de lo que no sintió, de lo que no ha experimentado. Y eso me parece fundamental. Sí, eso tiene mucho sentido y va y das en el punto de lo que es quizá mi próxima pregunta y mi próximo diálogo contigo. Tú escribiste una novela que a mí me pareció fabulosa, fascinante en todos los aspectos. Es la novela Buffet, que mi mejor deseo es que vaya por la edición número 500. Y tuvimos la loca idea, porque fue una loca idea, de llevarla a escena. Y yo te dije un día, Bonita, vamos a hacer esto para, de alguna manera, hacer más visible tu novela a aquellos lectores que quizá, pues, por razón de que no asisten al teatro o no comparten el teatro, déjame hacer una adaptación de esta novela tuya, permíteme hacer este acto de temeridad. Y tú te volviste muy loca de contenta. Y yo dije, bueno, pues si ella está contenta con la idea, pues vamos a meterle mano, ¿no? Y hicimos una adaptación teatral que estrenamos en el Ateneo. Y sobre todo lo que me guió en esta colaboración contigo fue la capacidad que tú tienes de convertir una situación evidentemente opresiva, como es la situación de la mujer negra dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo de los bancos, de la publicidad, dentro de la milla de oro, que es una milla satánica, ¿no? ¿Qué papel iba a jugar una mujer dentro de ese mundo tan, tan horrible y tan, tan depravado, ¿no? Y cómo esta mujer, afirmándose en su negritud, afirmándose en su individualidad, logra vencer, no sin ciertas heridas, porque obviamente sí hay heridas, pero logra vencer y salir airosa de todo ese torbellino de prejuicios, de corruptelas, de envidias y de celos, y lo hace precisamente por ser negra, no por ser X o Y cosa, no por ser astuta, no por ser... No, lo hace porque es negra y porque se siente orgullosa de eso y porque sabe que no tiene por qué someterse ni ser condescendiente con las realidades de la modernidad blanca, del privilegio blanco, de la milla de oro. Cuando tú trabajaste esa novela conmigo en el proceso del teatro, ¿tú entendiste que ese mensaje quedó claro? Pues yo pienso que sí, que ese mensaje quedó claro. Principalmente en ese mundo del teatro, ¿verdad? La selección de una actriz de primera como era Astrid contribuyó muchísimo para mostrar la imagen de una mujer negra, en este caso mulata, ¿no? En un espacio tan comprometedor y tan difícil. Y la caracterización que ella hizo del personaje principal fue de primera, de pies a cabeza. Sus movimientos, su dicción, su proyección, daba esa representación que yo quería, que eso a mí me fascinó en todo ese proceso de la creación de esa obra. Todo el tiempo que tomó, me satisfació muchísimo saber y ver cómo ella podía representar a esa mujer que yo quería que fuese representada conforme a la novela. Sí, yo creo que se logró mostrar a una mujer segura de sí misma en medio de esa selva y cómo para mí salió intacta, no dejó de ser lo que era ella, a pesar de todas esas luchas que pasó dentro de ese espacio. Así que un poco eso refuerza mi idea y mi pensamiento de mostrar en la literatura a una mujer segura, una mujer decidida, sin ese cliché de que la mujer negra, que es otro punto que quería plantear, siempre se muestra como una mujer superwoman, la mujer más fuerte, la mujer que más guapea, pero no, o sea,
siguen deshumanizándonos, ¿no? Somos mujeres como cualquier otra mujer, que sí tenemos que demostrar muchísimas veces el doble de lo que demuestra en cualquier postura una mujer blanca, pero somos seres humanos, ¿no? Sin embargo, en esa representación, en la novela, esa mujer se muestra firme, fuerte, segura de sí misma, sin caer en ese cliché, que es lo que yo temía y tenía una gran preocupación de que no se lograra, ¿verdad? Pero finalmente se logró. Así que fue un éxito total para mí ver ese personaje en toda su dimensión, porque eso era lo que me interesaba. Pues desde La Cuarterona hasta Marina Algas, el personaje de central de Buffet, en el cual tú proyectas todas esas nuevas inquietudes de lo que es el personaje de la mujer negra, ¿cuál entiendes tú que tiene que ser la futura misión tanto de escritores negros como de escritores blancos en la proyección de la mujer negra en la literatura nacional? Primero, no solamente por ser negro, sino por ser mujer y por vivir una continuidad de una infamia que llevamos 500 años viviendo para sobrevivir a estos linchamientos. Mira el caso de la jovencita que fue linchada, podríamos decir, por este sistema gubernamental nuestro. ¿Cómo podemos? ¿Cuál sería esa agenda? ¿Cuál sería ese calendario de trabajo que tú propondrías para que los escritores le diéramos pensamiento y le diéramos espacio en nuestro futuro trabajo, seamos blancos o seamos negros? Eso no tiene nada que ver. Yo entiendo que sí hay unas reivindicaciones que lograr, sí hay unos personajes que van a continuar manifestándose en la literatura, sobre todo la mujer negra y sobre todo este espacio de reconocimiento que ha adquirido a través de las obras de las escritoras de tu generación. ¿Cuál va a ser esa agenda para el futuro? Mira, voy a contestarte con algo que había tenido una nota de un libro del doctor Ramón Luis Acevedo, y me gustó mucho, estaba leyendo al respecto, y te voy a responder con esta nota que él dice, esta cita: la literatura no es mero reflejo de la realidad social, sino que constituye una fuerza moldeante que puede influir sobre el comportamiento colectivo. Y me parece una cita importante, porque es precisamente a través de la literatura que se puede lograr que todo este ideario y todo este pensamiento nefasto que se tiene sobre los afrodescendientes se puede empezar a reformular, se puede empezar a considerar como corresponde. Así que yo creo que es importante la representación de las personas evidentemente negras en los espacios. Y si la literatura es esa herramienta o ese camino que permite reformularnos todo eso a nivel colectivo, pues es importante entonces que los escritores ubiquen personajes protagónicos en sus textos, que se atrevan a acercarse a ese personaje negro, esa mujer negra, ese niño negro, y que se incorpore en sus relatos, en su narrativa, en su poesía, en sus ensayos. Hay un resurgir muy importante y muy pertinente de escritoras afrodescendientes que están trabajando la literatura infantil y están incorporando a los niños negros en esa literatura, como una Gloria Sacha. Así que ese debe ser en este momento para mí el elemento fundamental para encaminarnos a otras miradas como escritores, como ciudadanos, como puertorriqueños, la representación en la literatura principalmente y en otros espacios que ni mencionar, ¿no? En el teatro, en la política, en la educación, en las esferas donde otros siempre han estado y la representación de los negros carece, no se ve, no es evidente. Hay que encaminarnos a abrir ese espacio
si no hacemos eso, me parece que podremos estar marchando por ahí diciendo, sí, los negros valen, esto no puede ser, el racismo, lo otro, todo lo que ha estado pasando, pero es importante con hechos, con la ejecución de espacios que se abren y con la representación. Y por supuesto, en contra de cualquier manifestación racista. Eso me parece que es inaceptable. Y eso me parece que es importantísimo en este momento para lograr, ¿verdad?, que trascendamos como país, como puertorriqueños. En esa agenda yo he estado bastante activo desde hace muchos años, indistintamente del color de mi piel. Obviamente en mi familia hay muchísimas personas afrodescendientes y yo, bueno, no me veo negro, pero mis relaciones con la cultura afrodescendiente van más allá del color de mi piel, van en mi interés, van en mi pasión, van en mi historia personal, van en mis experiencias vividas, pero sobre todo va en el espejo del otro, en el espejo donde yo me miro, cuando me miro contigo a los ojos, cuando estoy contigo, cuando estoy con Ricky Murati, por ejemplo, cuando converso con Pachi Ortiz en el Facebook. O sea, son unas asociaciones tan fuertes, tan históricas, que de alguna manera pues, me hacen sentir que esa lucha es una lucha compartida. Sí te digo que esa agenda que tú propones debe no solamente ser obligación de escritores, debe ser obligación de todo el mundo. De todo el mundo que se manifiesta en el Facebook, de todo el mundo que se manifiesta, y pero sobre todo de los políticos, de la gente que ejerce el poder, porque el racismo se está ejerciendo desde un poder del privilegio blanco, y eso estamos todos claros con eso, y lo hemos visto y vemos cómo se manifiesta de las maneras más crueles y terribles. Yo no me puedo sacar del corazón el caso de la niña del 12 años que fue juzgada por el Estado por simplemente defenderse de un bullying racista, ¿no? ¿Te queda algo por decir? ¿Te queda algo por hacer? ¿Te queda algo por manifestar en tu proceso como escritora de lo que todavía tú te sientas que no has logrado? Vale. Bueno, siempre tengo muchos proyectos a la vez, pero como docente, como profesora universitaria, como trabajadora que pertenece a un sistema de la Universidad de Puerto Rico, me queda por ver y anhelo ver más estudiantes negros en los espacios académicos de la Universidad de Puerto Rico. Es algo que me sigue preocupando, sigo percibiendo que no es tal cual mucha gente piensa, que porque es una universidad del Estado hay muchos estudiantes que puedan acceder, y no es así. Y me preocupa eso, me preocupa porque también en la educación no hay representación, según no lo hay en espacios políticos, según no lo hay en las juntas, ¿verdad?, donde se toman decisiones, pues también no lo hay en los espacios donde estoy. Y me preocupa ser de las pocas. Yo creo que no podemos ser dos o tres escritoras, no podemos ser las mismas de siempre, las que vamos, las que hablamos. Y eso deja mucho que decir precisamente del Estado, deja mucho que decir de los pares, de otros escritores, de otras personas que nos conocen, que pueden abrir la puerta y no la abren. Y eso me preocupa. Que no haya más espacio para los afrodescendientes y que se siga luchando y creando unas confrontaciones que tienen que ver precisamente por la no aceptación de los afrodescendientes. De hecho, todo este tiempo de estos sucesos que nos competen a nosotros, que pasaron a Estados Unidos y que también nosotros somos partícipes de esto, me han dejado ver y he notado y estoy sorprendida de mucha gente conocida, muy querida, gente que uno aprecia, que ha venido a la casa de uno y que de repente te dicen, ay, basta ya de estar hablando del tema del racismo, ya pues, todos somos hermanos, nos queremos mucho, es una tontería, ¿por qué están con ese hecho todavía?
Y eso, pues, me ha parecido sorprendente. Eso ofende. Sí. Y es algo que, en verdad, pienso, mis nietos, mi gente que se va a quedar en mi isla, se van a enfrentar entonces con tanta gente cercana que piensan que el racismo no existe, que es un cuento, que son historias nuestras. Y entonces, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó con nuestro Puerto Rico? Escondernos en eso de que somos un pueblo mestizo, que somos boricuas, que somos puertorriqueños nada más. Y pienso, válgame, o sea, tú no te has preguntado por qué, qué pasó que esas niñas negras que tuvieron ese incidente con la otra niña negra, qué pasó en ese pueblo, qué, qué sucede en esa escuela, dónde están los recursos. O sea, y volvemos, ¿verdad? Al racismo sistemático, institucional, el racismo del día a día. Y es algo que no termina. Y sobre todo, me preocupa, y lo mencionaste, y quisiera que si puedes abundar un poquito sobre eso, la eliminación paulatina de los cursos donde se estudia la cultura afrodescendiente. Yo ofrecía en el Centro de Estudios Avanzados el curso sobre la historia de la inteligencia negra, curso que no se ha vuelto a dar. Tú tienes la suerte de que pudiste ofrecer el curso de la mujer negra en la literatura, pero todos aquellos planes que había de realizar un departamento sobre estudios afro, todo eso se fue a pique. No sé si por razones económicas, no sé por qué razones, pero ¿no habrá detrás de todo eso también la, la posibilidad de un racismo ahí solapado en la, la fabricación de los currículos? Bueno, yo creo que si al día de hoy seguimos negando que hay racismo, obviamente nadie le va a interesar tratar de crear cursos que tengan que ver con un tema que incomoda. De hecho, aún yo dando el curso de la mujer negra, y que teniendo en el salón de clases diferentes tipos de estudiantes, que me parece formidable, siempre confronto resistencia, ¿verdad? Con muchos estudiantes, pocos negros, que creen que eso no es pertinente, y ni se diga de los que no saben de lo que estamos hablando. Así que si eso sucede en un curso que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué va a ser entonces de otros que podrían surgir y que son pertinentes y que no se les da el espacio que merecen, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que venir, ¿verdad? De un pensamiento jerárquico, ¿verdad? Consciente de la importancia de que también se estudie la afrodescendencia. Y no estudiar la afrodescendencia y que no hayan estudiantes afrodescendientes. Es importante que se estudie y que también esos estudiantes sean parte de, la, de ese proceso de entrar, estudiar en la universidad, la que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que no están estudiando. Eso es lo que me preocupa. Así que cada vez sí, ciertamente son menos los espacios donde el tema se trabaja. Y sin duda tiene que ver con esa falta de reconocimiento de los afrodescendientes y de los negros en Puerto Rico. No me cabe la menor duda, es una forma de invisibilizar y es una forma también de negar que hay racismo. Pues eso también hay que ponerlo en agenda, querida. Que haya esos cursos, porque se vuelvan a tocar, porque nos libremos tanto del racismo como del endorracismo que permea en nuestra sociedad, que no tuvimos la oportunidad de hablar de eso, pero ya lo hablaremos en otra ocasión. Te agradezco muchísimo, Ivonne, esta conversación que refresca nuestra inteligencia, que nos pone en las perspectivas de trabajo apropiadas y correctas, y el Instituto Tapia y Rivera, y a nombre de lo que representamos en la figura del maestro Tapia, te exhortamos a que sigas enseñando la obra La Cuarterona, que nosotros estamos esperando que todos tus estudiantes vayan a verla cuando nos den finalmente a la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Tapia la fecha en el Bellas Artes, porque todavía pues las cosas no están como para
abrir los teatros de manera completa, pero estamos seguros de que tanto tus estudiantes como tú y todos nuestros compañeros van a estar presenciando esa obra que tú has celebrado y que para mí es la joya de nuestra literatura, La Cuarterona, del maestro Alejandro Tapie Rivera. Así que a nombre de él y de nuestro instituto, dedicado a honrar su obra, le damos nuevamente las gracias y un abrazo, querida, por haber participado con nosotros de esta cartelera virtual. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.